Entonces, particularmente me gusta mucho que inclusive la textura que le pusiste es también de una textura con flores y repetitiva, y también cumple el mismo principio, ¿no? De la repetición que ella hace. No necesariamente está relacionado al grabado, pero en realidad sí lo está. Y creo que el resultado quedó bastante chido por eso, porque buscaste cómo resolverlo tal vez desde algo que más o menos ya conocías, pero al mismo tiempo salió algo como completamente, no sé, me parece que está como súper, súper diferente a lo que he visto que has hecho, pero se sigue viendo que es tuyo. Eso me parece muy chido. Eso es lo chido, digamos, que como eso le decía, ese tipo de ejercicios uno a veces no se espera como el resultado, entonces me parece valioso. Incluso tal vez hasta pensarlo como diálogo con otros colegas, digamos, como hagan piezas como si yo las hubiera hecho, digamos, eso es interesante planteárselo, Ajá, digamos. totalmente. No, no, está muy, muy valioso como ejercicio. Creo que como para también repensarlo para otros tipos de imagen, ¿verdad? Como eso que estás diciendo, como uno tal vez entre compañeros empezar a ver cómo soltar ideas para crear nuevas piezas, tal vez desde áreas que uno no se esperaría, y hay resultados como este que son bastante, bastante valiosos. Bien, gracias, José, por compartirlo. Gracias a usted. No sé si alguien más quiere compartir. Bueno, yo hice uno. No Dale. soy artista, ¿verdad? Así que no me quedó tan tuanis como el de ustedes. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Sí, dale, ya me salí yo porque lo tenía. Okay. Bueno, yo escogí esa imagen que me gustó mucho, esa obra. Decirla. Entonces, bueno, me llamó la atención, ¿verdad? Porque tiene como, parece como una cuestión totalmente cíclica, ¿verdad? Y el espacio me gustó porque me pareció como que está como dentro de un útero, como intrauterino, como cuando uno ve un ecograma, es como esas líneas, esa textura. Y bueno, entonces ahí saqué esas palabrillas y vamos a ver dónde está. Y bueno, esa es la composición. Quité la figura humana, como verán. No, ya lo No la están compartiste, viendo. ¿no? Frank. Voy a cerrarla aquí. Ver. Voy. Tranquilo. Es que Zoom a veces puede ser un poco confuso. Están. Ok, entonces. Oh, ¿Se ve? wow. Sí, claro. Bueno, era una foto que le tomé a una mosca muerta y que me encontré unas escaleras. Entonces, bueno, ahí Oh, lo wow. que quería trabajar era como hacer ese espacio, ¿verdad? Como uterino, acuático, que es muy abstracto en sí. Y jugar con la figura, ¿verdad? Que es una figura de un ser, que no es una figura humana, pero es un ser, en fin. Y trabajar la idea esa de morfosis, ¿verdad? Entonces, como esa cuestión vibrante, esos puestos ahí de la figura que nace, la figura que muere, ¿verdad? Y como ese aspecto cíclico, es casi como una metáfora de las muertes y renacimientos que tiene uno constantemente, me parece, ¿verdad? Bueno. También me gusta mucho lo que pusiste de fondo, que se ve como los ultrasonidos, o sea, como... Sí, bajé una foto de un ultrasonido y la puse también para dar el espacio de eso, como ya una referencia totalmente directa, ¿verdad? No, no, pero está súper bien y me gusta mucho los colores también, como súper vibrantes, y la luz roja ahí, la mosca. ¿La foto la tenías vos de la mosca? Sí, era una foto de una mosquilla que tenía Ok. Lo hiciste dibujado. digital, ¿verdad? Ah, mira. Qué Sí, bueno. lo hice como con Photoshop. Está súper. Wow. Sí, muy, muy valioso el proceso que hiciste, y sí, yo creo que eso es lo que quería que experimentaran ustedes, ¿no? Como en el ejercicio, como que se involucraran en encontrar cada uno como su propio proceso, no importa de dónde, sino tomando en cuenta los lineamientos como base que les puse. Pero muchas gracias por compartirlo, está súper chido.
me lo puedes pasar. Los que tal vez no me lo han pasado el correo, si quieren me lo pueden enviar, es que tal vez después podemos como publicarlos o algo así, no sé, era una opción. Entonces, tenerlos puede ser bastante chiva y enriquecedor, si quieren. Si no, no pasa nada. No, es, sí, está bien, yo... Yo, porque yo me quedé igual con la duda si se lo si había que mandarlo o no, entonces yo lo mando. Yo no se lo mando. Nada. ¿Y lo enviamos con la imagen que editamos o solamente el collage terminado? Puede ser el terminado si querés, pero estaría chida si querés mandar también la referencia y el proceso, mandalo también porque es también bastante valioso tener como el punto de partida o así. Ah, ok, sí, está bien. Gracias. No sé si alguien más quiere compartir y si no, seguimos. Me avisan. Voy a... Ok. Gracias, Hani. Listo. Perdón si respondo medio rápido el chat, es como que me sale súper tarde, entonces soy como un paso hacia atrás. Quería mostrarles dos cositas. La primera, no sé si se acuerdan que habíamos quedado en esta página, que no habíamos respondido. Entonces, me gustaría como más bien hacerlo colectivo, no en este momento como leer la pregunta e intentar responderla. Les puedo dar como 5 minutos si quieren como escribir la idea de cada respuesta de acuerdo a lo que vimos la semana pasada y también un poco como con el ejercicio que hicieron de tarea. Entonces, si quieren, les doy 5 minutos o 10, ustedes me dicen, y luego compartimos colectivamente un poco las ideas de estas preguntas. ¿Les parecen? Entonces son las 6:43. Si quieren, a las como a las 6:48 retomamos, pero si quieren pueden escribir un poco como sus ideas principales y luego lo hablamos acá colectivo como hicimos la vez pasada como con los otros ejercicios. Listo. Gracias. Me avisan si ocupan más tiempo. ¿Alguno ya terminó? Bueno, si quieren, medio empezamos. No sé si alguien quiere comenzar con la primera pregunta. Esta pregunta es más que todo como si consideran como que existe o qué se considera de que existe esta relación de la imagen y el cuerpo dentro de las artes visuales, cómo esta imagen o cómo este cuerpo se han relacionado, que hemos entendido como inclusive... y luego en la otra pregunta, o cómo hemos entendido y visto esto en la obra de Sila. Yo, por ejemplo, creo que en la obra de Sila me parece que esta relación es un poco desde lo que vimos la vez pasada, cómo ella inclusive dentro de sus textos genera como este mismo ser o ente, o como si alguien estuviera ahí, igual que hace como dentro de la imagen. Y la forma de la identidad, me parece que querer hablar de la identidad es también querer hablar sobre, en imágenes, ella particularmente. Entonces, no sé si alguno quiere compartir algo relacionado como a estas respuestas o posibles como, y respuestas para partir como de una discusión. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten ustedes que es esa relación? Artes visuales, incluyendo las
audiovisuales, ¿verdad? No solo puede ser el cine también. Yo quería, bueno, voy a estar, les puedo leer un poco como algo que escribí y luego comentar un poco más. Ok, dale. Escribí en los procesos artísticos, sobre todo cuando implican una introspección, que es casi siempre, el involucrar el cuerpo muestra las implicaciones personales de la temática y cómo eso atraviesa a los creadores. Como que yo siento que el poner un cuerpo, ya sea el de uno o no, en una pieza artística, visual, como que le da esta cualidad de entender cómo esa temática no es ajena al cuerpo, sino que atraviesa la identidad y atraviesa la vivencia del creador principalmente, que, o creadora, que es quien lo hizo, pero también cómo atraviesa las vivencias y cuerpo de otras personas que también pueden acercarse a esa temática. Sí, exacto. Y de fijo, eso que estás diciendo se ve mucho en la obra, sí, la verdad, que es algo que José ahora compartía desde donde él hizo su pieza, la negación de la identidad, o más bien como aceptarla, pero totalmente cierta esa parte de la introspección. Gracias por compartirlo, Iri. Sí, con gusto. ¿Alguien más quiere agregar algo? A mí me parece que el cuerpo, digamos, ha estado presente desde siempre, ¿verdad? En las artes visuales, es decir, desde la referencia más obvia, que son los griegos, ¿verdad? Hasta siglo XX, Picasso, ¿verdad? Deconstruyendo el cuerpo y el espacio. Entonces es como que es el lugar desde donde podemos realmente reconocernos, ¿verdad? O sea, como seres humanos, toda nuestra temática y toda nuestra búsqueda, digamos, existencial, siempre se ve reflejada en el cuerpo, que es básicamente lo que somos, ¿verdad? Un poco. Entonces, claro, hay un reconocimiento inmediato de lo que se quiere pensar o se quiere expresar relacionado al cuerpo, que además tiene todo un factor político, ¿verdad? O sea, y en la obra de Sila, eso está, me parece que está súper marcado, ¿verdad? Cómo se puede expresar una posición y digamos, ser reaccionario frente a los órdenes sociales a través de ese cambio, digamos, de manipulación de los cuerpos para obtener ahí una semiosis, ¿verdad? Una intención muy clara. Sí, súper súper interesante eso que estás diciendo de la semiosis y además como de la relación como con la obra de Sila, porque es cierto. E inclusive creo que es justo eso que decís, desde la parte reaccionaria, utilizarlo no solo es algo súper político, sino también es algo muy de movimientos de resistencia, que inclusive creo que en la ¿cómo se llama? En la sesión pasada nos... recordó, creo que fue Josefina, cuando nos habló un poco sobre no olvidar también esa parte sobre el reclamo patriarcal, también tocar estos temas desde estas introspecciones, pues no solo le da un valor bastante conceptual a la obra, pero sino también es un valor muy político y pues genera también muchas conversaciones, y eso siempre, esa reacción o lo reaccionario me parece que siempre es como bastante valioso dentro de lo que se pueda de las artes visuales, porque es cierto. Y no sé si alguien más quiere agregar algo más o comentar otra respuesta. Tal vez puede ser desde la segunda, que es sobre lo de Sila. Hola, yo, Felipe. Hola. Hola, a mí me parece muy interesante desde el dispositivo en el que generalmente trabajo esta relación, la imagen-cuerpo, porque en mi caso particular muchas veces no existe imagen si no hay un cuerpo, o por lo menos en la búsqueda personal que he tenido en la aproximación hacia eso, digamos, claro. Y me gusta mucho encontrar el trabajo de Sila y ver esto, porque en mi caso particular no hay como una apropiación
como la de Sila, del cuerpo, que literal es agarrarlo y transformarlo y jugar como si el cuerpo fuera un elemento más de la imagen que puede estar más o menos presente. En mi caso siempre ha sido como a partir del cuerpo se crea la imagen, entonces, no sé, estoy muy fascinado, la verdad. Pues, para darles más contextos, Feli trabaja en audiovisual, entonces, y en cine. Entonces, creo que eso es como un poco más porque él dice eso, ¿verdad? Sí. Lo digo para que se entienda un poco más también lo que estabas diciendo. Sí, no, y ha sido súper de aprendizaje este espacio, la verdad, que muchas gracias por, desde ya, gracias por propiciarlo y por dejarme participar. De nada. ¿Alguien más quiere agregar algo? Si no... ¿Quién dijo yo? Alberto. Ah, dale. Es que no me salía en la pantallita. Dale, no, Alberto. Sí. No, es que... Bueno, de una u otra forma el cuerpo siempre está involucrado, pero... Es que también me pongo a pensar, por ejemplo, mucha gente que hace... es que me pongo a pensar lo opuesto, ¿verdad? Que es cuando yo más bien construyo a partir de la negación del cuerpo. O sea, ya la misma negación está afirmando que hay un cuerpo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como hay personas que a través de, qué sé yo, del arte espiritual o el arte no figurativo o sin buscar una referencia en lo real concreto, empiezan a crear formas sin tener que buscar una referencia en el cuerpo. Pero, sin embargo, cuando me pongo a pensar en el trabajo de Sila, yo me pongo a pensar que la silueta es como un límite entre lo que es y lo que no es. Es como una, un escritor, Lezama Lima, habla un poco de esta figura poética o algo así, que habla, Lezama Lima empieza a hablar de que cuando el papá se murió, dice que quedó ese espacio vacío de la ausencia del papá. Pero ese espacio vacío hablaba como de ese límite entre en lo que él dejó esa ausencia y lo que él y donde él estaba, ¿verdad? Entonces, justamente ese límite entre lo que es y no es, es como lo que plantea la formación de la figura poética. Entonces, yo siento que también es como este montón de textos que está creando Sila, es también como son esas siluetitas, son como siluetotas, perdón. Son como traerse cosas que están y que no están al mismo tiempo. O sea, para mí es como sigue siendo como una paradoja todo, ¿verdad? Y también es como esa la huella. La otra vez en el taller anterior hablaban de la huella energética también, que es también como esa capacidad que tenemos como de jugar a Dios a través de lo que creamos. Y también como marcar... Y ella lo marca mucho también en este círculo de creación, destrucción y regeneración, ¿verdad? Y se vuelve algo como, claro, ella tiene un montón de discursos y periodos también, ¿verdad? Entonces, se puede meter desde lo político y a veces se mete en lo ritual y a veces se mete ahí como con figuras del paleolítico, así, pero yo creo que son un montón de discursos juntos que no podíamos tampoco como plantearnos desde un punto de vista las figuras de ellas, ¿verdad? Sino que tienen muchos textos distintos, ¿verdad? No sé, ¿qué sería? Gracias por compartir. No, fijo, ya es como una discusión súper amplia porque desde muchas perspectivas, pues, hay como demasiado como por dónde se puede aportar como la relación de imagen y cuerpo. Y bueno, más bien muchas gracias por todos por el ejercicio y si quieren seguimos. Que esto ya lo habíamos visto. Okay. Ahora les quería mostrar un poco como mi proceso y mi trabajo personal, que yo estudié grabado también y ahorita ya saqué mi bachillerato en artes plásticas con énfasis en grabado, y esto es porque quería un poco también introducirlos al proceso y como a ciertos resultados que he tenido, teniendo también esta relación de imagen con el cuerpo y también esta introspección que creo que fue Ire que mencionó,
Pues porque para mí es como uno de mis intereses temáticos y porque también quería que fuera como un insumo para ustedes, para el ejercicio que vamos a hacer la otra semana. Entonces, como para que tengan esta también relación de cosas. A mí desde siempre me ha gustado mucho el trabajo de Sila. Ha sido como una referente desde que la conocí cuando entré a grabado, el trabajo y así. Y además de que varias profesoras y profesores míos fueron compañeros y amigos cercanos de ella, entonces cada vez que veían o yo les preguntaba por ciertas referencias, el nombre que siempre se repetía que me decían era el de Sila. Entonces también es algo como que llevo como muy conmigo. A mí me interesaba mucho estudiar también historia cuando empecé a estudiar artes plásticas. Eso lo comparto también porque es una de las razones por las cuales me interesan como temas un poco grandes, como puede ser los archivos o la memoria, los recuerdos desde una perspectiva histórica colectiva y también personal, y el género y el uso de mi experiencia personal, que es un poco como lo que más me he basado. Y bueno, quería darles como estos ejemplos y mostrarles también cómo mi proceso casi que evolucionó y se medio transformó. De hecho, es como muy vacilón ver cuando uno va poniendo como las fotos de lo que ha hecho a través de los años o seleccionando, y ver cómo eso fue cambiando cuando uno o una se dio cuenta que quería pues trabajar con ciertas cosas y mantenerlas ahí. Esto es del año pasado, es un collage que hice digital. A mí me gustan mucho usar texturas y de fotos que tomo y así. Esto fue para un fanzine de un colectivo que tenemos, de hecho Stephanie, José, Ivana y otra compañera que se llama Marcela, que se llama Oficina de Discusiones. Es un fanzine que tenemos en proceso. Y este ejercicio lo habíamos hecho en colectivo en el sentido de que habíamos escogido una palabra que fuera la violencia o algún tipo de violencia, y yo hice este collage. Otra cosa que quería a partir de esto mostrar un proceso de tal vez involucrar el texto tal y como hemos hecho tal vez en estos ejercicios, y como en el que sigue que quiero que hagamos y que hagamos todos, pues sea también algo que se refleje, porque es bastante útil a veces para resolver la imagen. Entonces, no solo para resolverla, sino para integrarlo, como saber integrar esa palabra, como una forma más o un trazo más, si fuera el caso. Este es el primer collage que yo hice, así como, creo que fue el primero. Y lo quería compartir también como esto mismo, como un proceso de lo que he hecho. El ejercicio inclusive es un ejercicio de la universidad, hasta por eso también lo traje. Era un curso que se llamaba dibujo subjetivo. Así como suena, así era. Subjetivo. Era un curso con demasiados huecos y vacíos, como que había demasiadas posibilidades para trabajar, y a mí a veces eso me frustra un poco porque es como, no sé de dónde partir. Entonces era como algo bastante difícil, pero este en particular nació de un ejercicio que nos pusieron a hacer, que era llevar como una libreta de sueños y de ideas sobre lo que hemos soñado. A mí en ese entonces me costaba mucho soñar, entonces era como bastante difícil de recordar como que fue lo que me soñé, aunque hayan pasado una hora. Pero en una me soñé que se me había caído el brazo, o sea, como que tenía un tatuaje porque me iba a tatuar próximamente y que se me caía el brazo. Es como el típico sueño, ¿verdad? Y de miedo. Y fui bastante literal en ese, me fui nada más como a poner la palabra, a escribirlo y así, pero para el ejercicio yo quería hacer algo que nunca había hecho, y en ese entonces yo nunca había hecho collage. Me gustaba mucho, lo había hecho, lo había visto, pero no sabía muy bien cómo funcionaba, entonces tenía un poco de miedo. Entonces, según yo, si lo hacía en digital, me iba a preocupar un poco menos porque la goma me quedara mal o así. Entonces, como no sabía en ese entonces muy bien cómo entrarle, digamos,
lo hice digital y lo hice con fotografías que había tomado el fin de semana. Y los dos son a partir de sueños y partí también de mis propias fotos que ya había sacado. Y esto también era como para mostrarles como a veces se me hacía más fácil ir y tomar las fotos yo que ir a buscar y recortar, que es algo como que es súper válido y muy chido dentro del collage, que hay demasiadas posibilidades por las cuales uno puede sacar como los recortes o las imágenes. A mí me gusta mucho sacarlas yo o como buscar, pero de vez en cuando uso texturas como que consigo. Entonces, se los quería mostrar como esa aproximación. Al mismo tiempo, y en ese mismo año, yo estaba trabajando grabado y me estaba interesando mucho en el collage. Y yo dije, ¿será que hay alguna posibilidad de mezclar ambas? Pero hasta ese año me hice la pregunta, como, ¿cómo será posible mezclar estas dos cosas? Y quería mostrarles también eso, porque es otro ejemplo un poco de la técnica. Yo hasta ese año la estaba aprendiendo, entonces me costaba mucho estos grabados metal con Chin Collé, que es una técnica que descubrí gracias a que pregunté, hey, ¿hay alguna técnica en la que pueda usar que me genere como distintas texturas y colores? Porque quería como agregarle más papel al papel del grabado. Entonces, mis profesores nos enseñaron esta técnica, que es básicamente, ahí ven la plaquita súper pequeña, como para que vean inclusive la dimensionalidad, ¿verdad? Que les mencionaba sobre los de Sila, que son gigantes. Estos que ven aquí son demasiado pequeños. Porque inclusive estaba apenas empezando a entender cómo funcionaban las placas de metal, y además eran placas de cobre. Entonces, el cobre es muy caro. Entonces, las placas que uno consigue, literal, las más accesibles suelen ser de este tamaño. Si uno inclusive las manda a pedir por estados, este es como el tamaño que uno consigue, que suelen ser como de 15 por 20 o 20 por 10, pero nunca, o sea, cuesta mucho conseguir algo accesible si no es eso. Después descubrí que un material un poco más barato es el offset, que es una lámina mucho más barata que utilizan en las imprentas. Y es mucho más barato, solo que es mucho más difícil de quemar para grabar estas figuras. Estos grabados los empecé como una colección de grabados que hablaban sobre las etapas de la niñez, la adolescencia y la adultez. Otra de mis sugerencias que quise hacerle a mis profesores cuando, o inquietud que tenía, era cómo integrar texto al grabado, pero que se quemara la placa. Básicamente yo me quería complicar la vida. Esto se los cuento porque cuesta mucho generar como ese texto que ven grabado ahí, está grabado en la placa. Lo que hice fue quemarlo, y para esto lo que se hace es que básicamente antes de quemar una placa de grabado para tallar o dibujarle encima, digámoslo así, en este caso era agua fuerte, lo que se hace es que se utiliza como una especie de, digámoslo así, de como de las... la sensación o lo que queda de la candela derretida, que es como una pasta, encima de eso como que se dibuja antes de que se seque, y lo que se hace es que se talla o se dibuja, y luego se mete sobre un químico que lo que va a hacer es quemar todo lo que no esté, todo lo que esté abierto de esa cera, digámoslo así. Entonces, si yo tapé todo para que quede ese negro, tenía que básicamente tapar todo bien para que el negro surgiera tal como está ahí. Todos los grises se sacaban a partir de nuevas versiones de esas quemadas, pero lo que yo quería era el texto, y era lo que más quería. Entonces, esta era como mi primera aproximación de integrar el grabado como con el collage. Y pues yo creo que al inicio a mí no me gustaba, pero les he agarrado bastante cariño, y como que mis profesores estuvieron bastante felices con el resultado, porque además de estos que ven acá, tenía que sacar, en este caso eran 15 y en el otro 20, 20 iguales o 15 iguales. Y entonces era como algo como bastante complejo, porque tenía que entintar todo igual, pasarlo todo igual, si quería que el texto se viera tal y como está en esta foto. Entonces, por eso se los mostré, porque quería que vieran como más o menos cómo...
esta experimentación y así. Para el Chin Cole, que no terminé de explicarles, es casi como una doble impresión, porque lo que se hace es que encima de la placa, cuando ya se le va a poner el papel para imprimir como un sello, digámoslo así, encima de esa placa se pone engomado el pedazo de lo que queremos, o papel engomado, que también quede impregnado dentro del grabado. En este caso yo usé como un papel hecho a mano, pero tenía que recortarlo para que calzara justo con la cabeza que ven ahí y justo con los brazos que están del lado izquierdo. Entonces era como bastante vacilón, y pues la sensación de collage quedó ahí, pero a mí siempre me parece que no quedó totalmente como resuelto. Pero quería traerles como el ejemplo también de más o menos cómo las técnicas del grabado pueden variar, ¿verdad? Según lo que cada uno está interesado en hacer y hacerlo. Estos son otros. El que ven del lado izquierdo es una talla directa sobre metal, y el que ven del lado derecho es también un agua fuerte. Es un agua fuerte. Los dos son con Chin Cole, entonces los dos tienen otro papel encima. Si ven, el del lado izquierdo fue cuando estaba aprendiendo a usar el Chin Cole para generar el collage, que entonces me fui como por el lado más fácil, y lo que hice nada más fue recortar un papel cuadrado con ese color y ese tono, y es lo que ven. De hecho, no sé si ven que el cuadradillo se ve marcado donde está la placa, pero se ve medio salido un pedazo del mismo papel que puse. Eso es porque ahí tenía que medir también que a la hora de hacer presión la goma se esparcía, entonces me generaba otro pedazo más extra de la placa, y por eso se ve. Pero a mí me gusta, porque a mí me gusta cómo se ve, aunque se salga, porque me estaba aproximando al collage y esa era mi intención, entonces no me molestaba que se viera como un recorte puesto encima. Y es de la misma serie, el de la izquierda no, pero el de la derecha es de la misma serie que les mostré aquí. Entonces si ven ahí, se ve como parecido dentro del estilo y de la letra, y la forma en la que quemé el texto también se ve un poco en este, mucho más que en los otros. Luego de que hice estos grabados, me interesó mucho mezclar entonces grabado como con recortes, pero esta vez de una forma un poco más sencilla que usar grabado metal, y fue cuando me interesé por buscar estas texturas, quizás como para darle un aire un poco más personal a lo mío. Entonces, este otro ejemplo que les traigo es directamente relacionado a cuando queremos trabajar como con temas que tal vez son como más personales, que requieren como una introspección un poco más, como más honda, digámoslo así. Estos son serigrafías intervenidas, serigrafías y monotipias intervenidas de una serie que hice en el 2017 para mi primera exposición individual, que hice en la Alianza Francesa. Se llamó, y realmente creo que era como una oportunidad que yo quería para investigar un poco más sobre las posibles, valga la redundancia, no por eso nombré la serie, las posibles aproximaciones al collage con el grabado, desde un texto, creo que era de Susana Caro Fernández, que se llama Mujeres de Ojos Rojos, que es un texto que explica un poco sobre la experiencia personal femenina y cómo esta puede ser un tema y un eje para las artes visuales. Entonces, yo lo que hice fue contar a través, de hecho, este que ven a la derecha tiene unos textos y la mayoría tiene como texto encima y así. Y lo que quería era un poco hablar sobre ciertos condicionamientos femeninos que se me habían presentado a mí en algún momento de mi vida, y que desde mi experiencia personal. Y también quise hacer esto como para no sesgarme, ¿verdad? Y saber que lo estoy hablando desde mi experiencia, porque es un tema muy amplio que tiene que incluir demasiadas posibilidades según el contexto en el que uno lo plantee, ¿verdad? Entonces, tomé las fotos igual, las tomé y me puse primero como con eso. Entonces, les traje un poco el proceso de este mismo, por eso mismo, para que vieran como
cómo hice inclusive casi que lo mismo que hemos estado haciendo acá, de generar palabras, luego ver qué recursos me servían y escoger las fotos e intervenirlas. Y eso fue lo que hice. Primero tomé las fotos, las seleccioné y luego comencé a armar casi que como modo rompecabezas cómo podría ir cada palabra o cada condicionamiento que quería referirme con cada imagen. En la exposición quise presentar también como el negativo de lo que me quedó de estos recortes que ven acá. Entonces presenté también en una parte de la pared como todos los recortes negativos que me quedaron de las fotos. Y ven, aquí se ve un poco mejor. De las fotos, como los apuntes que hice, qué seleccioné de cada foto. Entonces se veía como un rompecabezas, como cuando uno hace collage, esto es demasiado gracioso. Como que uno abre una revista que usó y está llena de huecos, o está llena como de cosas que uno le interesó. Y a mí eso me parecía también muy valioso dentro del proceso y por eso también lo quise exponer. Y se los traigo acá también como un ejemplo de que la misma parte procesual a veces es parte inclusive del resultado, digámoslo así, final que uno haga dentro de un proceso creativo. Y a mí eso me encanta, me parece igual de valioso que decirlo así, el producto final que uno da. Y lo presenté como con un video de la... un video corto como que hice sobre yo armando, se veían solo mis manos agarrando estos pedazos que ven acá. Entonces me grabé como un par de veces solo mis manos como agarrando, cortando y seleccionando recortes. Y lo puse como encima de eso porque me parecía también que era ese mismo proceso, pero desde la imagen del video, digamos, mostrándose. A mí me da... aquí hay como un salto de tiempo que quería mostrarles, porque si ven, todo lo que había mostrado hasta ahorita es súper monocromático, como es solo grises o solo negros, como que me daba mucho miedo entrarle al color, si les soy honesta. Entonces me pareció que si le entraba al color podía hacerlo como desde una aplicación específica para incorporarlo a o sea, como muy incorporarlo muy discretamente o incorporarlo adrede para que generara o compositivamente o conceptualmente algo dentro de la imagen. En este caso, esta serie y este collage son de una serie que hice para un festival de collage en México que se llamaba Paste Up en el 2019. No había como un tema en particular, entonces en ese momento estaba trabajando había recortado y quería trabajar como con el tema del hogar y como la casa y como el aspecto figurativo de la casa, cómo está estructurada y cómo es, pero involucrar un poco igual el discurso que me interesaba sobre el género o sobre mí, o sobre memoria, entonces lo quise integrar un poco hacia la parte del género y también cómo utilizar las texturas como con alguna razón. El rojo, por ejemplo, acá era un elemento que quería utilizar como el foco de atención en la composición y detrás de ahí le puse otra palabra, como que eso es un papel pergamino rojo que venden. Y me pareció muy, muy chiva como usarlo acá como ese recurso de generar esta transparencia, pero al mismo tiempo generar como no puedo leer lo que dice ahí y luego poner una frase que contradiga un poco eso. Entonces, me gusta mucho involucrar y ahí en este ejercicio de collage me di cuenta que quería integrar el texto de esta forma como una aplicación más, no solo de la imagen, como tal, en el sentido figurativo de la casa, ocupa un poco de recorte aquí porque si no se ve vacío, pero sino también como una historia, ¿saben? Como que ahí hay algo que se está contando y puede tener demasiadas interpretaciones, pero se nota que ahí hay algo que tiene que ser resuelto, por lo menos. Y me gustaba, entonces, a partir de este ejercicio, me animé a hacer más cosas con color y no solo usarlas, sino también a casi que cuestionar por qué lo estaba usando y si ven en los pasados que les mostré, también como en este,
También me di cuenta que me gustaba mucho el vacío de la imagen, como también usar vacíos. Por ejemplo, el azul vacío que queda aquí como en medio de estos recortes. O el resto del espacio que queda en el papel, como también hice, creo que en este, como acá, los vacíos. Como que también me interesaba mucho eso, porque también me recordaba a la idea del grabado, de que queda como una huellita, como que hay algo que está ahí, pero no necesariamente tengo por qué ponerle como más cosas encima. Hay muchos estilos de collage. Sé que hay mucha gente que más bien le gusta como tener como la sobreexposición de imágenes, en el sentido de que como cuando uno jugaba con cromos, digámoslo así, a mí me gustaba pegarlos y ponerlos como todos dentro, que crearan como este mundo nuevo o esta imagen. Pues eso también es súper válido, pero en mi caso, y como otro ejemplo que quería traerles, quería como que también vieran que se puede jugar mucho como con esos espacios negativos que existen. Después de un tiempo, y casi como que muy reciente, porque en realidad fue hasta el año pasado, me animé a hacer collage digital y a intentar generar mis imágenes también como con esta sensación un poco más fotográfica, sin dejar de sentir como que es un collage. Entonces, había tenido solo la aproximación que la mostré al inicio de mi primer collage. Entonces, tiempo después no sabía cómo iba a volver a hacerlo, pero hay una aplicación muy chiva para el iPad que se llama Procreate, que usualmente la usan ilustradores. Yo la utilizo demasiado para hacer collage ahora que la descubrí, y casi que la uso como un Photoshop de mentiras. O sea, es como un Photoshop para mí, esa es como la sensación que le doy. Y si ven, acá mismo también quería como generar esas texturas y esas capas de cosas, porque, o sea, como aunque yo quiera o no, el asunto de las capas me ayuda y me gusta, porque me genera la misma sensación con la que trabajé el grabado. Entonces, es como que no quiero que eso se pierda, y me gusta mucho que esa sensación de que hay como varias capas, al menos en la parte digital, ayuda a conseguir como muchas más manipulaciones y formas como de manipular la imagen. Y es como bastante valioso. Cuando, un poco aparte tal vez al collage, digamos, pero sigue siendo como tal vez collage, había hecho esta, pero trabajando como tal vez como con lo que tengo recolectado. Tengo demasiadas copias, fotocopias, impresiones, cosas guardadas como en mi Dropbox. Cuando estudié historia, había hecho un trabajo de investigación sobre mi árbol genealógico por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Y entonces todo ese archivo digital lo tenía guardado en mi nube. Y desde ese año he empezado como a querer trabajar con eso de alguna forma, y tal vez como investigar un poco más la imagen desde ese elemento, como para amarrar y contar una historia, y tal vez unir como mi experiencia como con temas un poco más de memoria personal y desarrollarlo hasta que llegue como a un punto más contextualizado. Y quizás se aleja un poco del grabado, pero realmente primero quería aproximarlo desde un área un poco más común para mí, como puede ser el collage y la imagen, digamos, repetida y así, para luego ver cómo lo puedo trabajar en grabado, que es algo que todavía estoy en proceso de descubrimiento. Porque, si les soy honesta, es como que este tema todavía lo estoy trabajando, y de hecho tengo como una propuesta ahorita que está un poco dirigida a esto. Lo había hecho en una residencia artística en El Salvador, en donde, de hecho, en la residencia estuvo Ale conmigo también. Teníamos pues recursos para utilizar, pero también al mismo tiempo era como que íbamos a crear a base de preguntas, y yo dije, yo en este momento lo que me queda también muy fácil de usar es las cosas digitales que tengo guardadas, entre ellas fotos de mi abuela o fotos de mis abuelos, y entonces creé una historia, como que visualicé una historia desde mi historia familiar, de mi mamá y de mi papá particularmente, y
esto lo hice porque a partir de unos audios que había grabado con mis papás hablando, entonces utilicé los audios y como para hacer texto en esas postales que ven detrás. Entonces ciertas frases que ellos me decían están dentro de esas postales. Y la fotografía es una fotografía de mi abuela y de mi papá recién nacido. Y entonces este era como el punto de partida al ejercicio. Entonces me pareció muy valioso que fuera parte de la pieza, porque entonces es como esta historia contándose en las postales y la referencia de dónde salió. Y pues el sobre representa como una herida en realidad, y me pareció que la forma más evidente de que eso surgiera es cuando un sobre está roto, porque es como esto lo leyó alguien, esto lo vio alguien, y está como medio agresivo, y yo siento que pero sutil al mismo tiempo, porque sigue siendo un sobre, solo que está abierto, y yo siento que eso esa fue la relación que hice en palabras clave, como hemos hecho acá, con herida, con algo relacionado a la herida y hacia la memoria. Entonces por eso le puse esa imagen. Y hablaba un poco sobre esa misma, sobre un acontecimiento familiar específico, y entonces era como bastante bien de usar. Y me acuerdo que no, que yo no sabía qué hacer realmente, era muy difícil. Ale me puede dar como fe de que teníamos casi como 2 días, no me acuerdo muy bien, para hacer algo así. Sí, como 2 días. Y traer como todo el concepto, y era muy difícil porque también era como que había que meterse con nuestras propias historias y mente, básicamente. Y a veces es muy difícil también, o sea, no porque sea una experiencia personal, es fácil de contar. Siempre hay un elemento súper vulnerable y como de, no solo de identidad, sino también de sensibilidad, que uno puede entrar a la hora que cuenta como historias, sean ficticias o no. Pero en este caso yo usé 100% como cosas de mi archivo que ya había hecho sobre mi árbol genealógico y sobre mi familia. Entonces fue una sesión demasiado emocional y todos pudimos como contar algo de nosotros y nos conocimos un poco más, y fue muy chido. Entonces también lo quería traer para que vieran cómo uno puede desarrollar también procesos más investigativos utilizando la imagen y el texto, porque hay texto. Y creo que la que sigue es parte. Sí. Hay como texto y como los nombres de mis abuelos, de mis dos familias. Entonces es como muy chiva y muy bien, porque también es como saber que uno de cierta forma honra también como los lugares de donde viene. Y eso es como muy valioso. Entonces, contar como 2 historias al mismo tiempo fue muy interesante. Y utilizar también el recurso que había hecho de mi trabajo en historia fue como que muy, muy interesante, porque también era como ver cómo volvía a espacios que creía que yo ya había dejado. En realidad, la historia seguía ahí, el texto y demás. Y me metí muy de lleno entonces en usar el texto y la imagen, y a pesar de que a mí sí me gustaba mucho escribir, llevé como un taller con Julieta Dobles de poesía, no sé si la conocen, pero es una poetisa nacional bastante, bastante linda y bastante chida, porque generó muchos textos sobre poesía erótica muy valiosos para Costa Rica, y fue también muy amiga de Jorge de Bravo. Entonces, lo primero que ella me preguntó era si yo era familiar, y yo no, tristemente no. Entonces, nos hicimos como bastante amigas en ese sentido, y pues nada, nunca solté tampoco la idea de incluir la poesía o un poco mis pequeñas frases dentro de los collages, y también dentro del grabado, como les mostré, como para generar como tal vez como un poco más de imagen, como un poco más complementaria, y como tal vez resolver ciertas cosas que no podían ser dentro de la foto, y sino agregarle texto para ver si eso le resuelve un poco más. Estos son fotogramas, son impresiones análogas, como cuando uno va a imprimir los rollos, digamos,
Solo que en este caso yo no tenía fotos de rollo, entonces lo que hice fue imprimir fotografías en papel filmina, como en transparente, y revelarlos. Pero en el revelado, en el proceso revelado, yo quería agregarle cosas para que también tuviera el efecto collage y quería ver cómo podía resolver el collage dentro de estos procesos análogos, porque también es como muy valioso de conocer si me interesara en algún momento, y pues a mí me encantó mucho el resultado, como hice una serie entera de estos fotogramas impresos con fotos que había tomado en digital y agregué textos de míos y también utilicé otros. También a partir de ahí me interesé mucho en integrar fotografía, un poco más hacia lo digital, pero me refiero como también a procesos digitales como el Photoshop, la manipulación de la imagen, y también un poco utilizar cosas del celular, pues, como el recurso que tengo casi que todo el tiempo a mano. Entonces, a nivel técnico quería partir como de algo común, como las notas que guardamos en el celular, y seguir usando el texto como este eje o este anclaje hacia la imagen como un poco más fija, y relatar como algún evento, alguna experiencia personal. Este lo hice para una exposición que hubo en la galería que se llamaba Nos Vemos, y se llamaba Beyond the Pussy, la exposición. Era sobre, más temas que fueran relacionados hacia la sexualidad, pero hacia dentro de cualquier experiencia. Era un tema bastante amplio, uno puede escoger desde dónde irse. Yo escogí irme sobre algo un poco crudo y quise como irme también desde una experiencia mía, muy personal, pero que hasta el día de hoy me cuesta mucho como procesarla, pero siempre sentí que era una experiencia que yo nunca había querido tocar, porque para mí era muy difícil y no sabía cómo hacerlo. Como que, inclusive esto lo hablamos creo que la sesión pasada, cuando queremos como tocar temas políticos o tal vez como un poco más idos hacia esa perspectiva de resistencia, puede haber alguna noción de que, de que puede ser un poco conflictivo tocarlos, pero a mí me pareció que tal vez tocarlo desde mi experiencia me podía ayudar un poco a ver cómo podía desglosar y de alguna forma hablarlo y abrir una discusión a eso, y aunque fuera solo conmigo la discusión, porque creo que era como un reto también personal de ver qué podía hacer beyond lo que siempre se ha hecho, y creo que por eso la exposición se llamaba Beyond the Pussy, porque también era ver qué podía ir además de lo hegemónico. Entonces quise hacer algo un poco relacionado a eso, y lo primero que hice fue ver qué quería hablar, y me acordé de esto. Y me acordé de mi experiencia, y me acordé de que yo tenía guardada en mis notas, yo guardo muchas frases que se me ocurren por si quiero usarlas para los collages. Puede sonar un poco tonto, pero es demasiado útil cuando uno dice, ay, esto va demasiado con esto que tengo aquí, puede funcionar. Me volví a las notas y vi que tenía esta, que supongo que escribí en algún momento cuando me sentí mal, cuando eso pasó. Y pues yo tenía en el 2012 17 años, era menor de edad, entonces era como algo muy conflictivo, porque no había visto lo que puso Teresita, sí es la mamá de Jorge, ajá, exacto, súper linda persona, Julieta. Había escrito esto, y entonces nunca había hablado sobre el tema del acoso sexual, y creo que era como algo que me costaba un poco, y porque no lo quería tocar si era algo como que para mí me resultaba muy difícil, pero mi experiencia era algo que también quería vocalizar para ayudarme y tal vez un poco método de sanación hacia ciertas cosas que a mí hasta el día de hoy me cuesta mucho como hablar. Y pues
Fue una pieza muy difícil para mí porque también había una discusión no solo mía, sino también hacia mi familia. Y era como, ¿cómo explicar esto que estoy haciendo? Y tener que abrir este espacio que mucho tiempo negué y escondí. Y es muy feo, pero en estas situaciones, uno es una era súper niña y usualmente ese tipo de manipulaciones cuando surgen, pues una está sola completamente y no sabe qué hacer. Y realmente es así como me sentía. Y traer todo eso hacia otro año fue como un boom, pero al mismo tiempo me ayudó mucho. Y era la primera vez que hablaba del tema, como con mis hermanos o como con mis papás. Entonces fue como bastante liberador. Y pues también quería traérselos como una, como un ejemplo de cómo estos anclajes, como inclusive Josefina creo que mencionó la vez pasada, no se tienen que esconder. Este tipo de discursos abiertamente pueden existir y es bastante valioso dentro de los trabajos cuando inclusive queremos integrar el texto o así. Entonces, sí, esta pieza, gracias Mónica, esta pieza es una tela, en realidad es, la imprimí y lo sublimé. Quería imprimirla o ver si la podía hacer de alguna forma yo como en serigrafía, pero al final la sublimé, que pues es otro tipo de estampa, de, pero es digitalizada, pues. Y esa fue la foto que yo mandé a la convocatoria. La mandé así, toda tendida, como si fuera un paño, porque también es la sensación que yo le di a todo este asunto, de nada más dejarlo ahí tendido, tener esta discusión otro día y esperar a que se seque. Como cuando uno lava la ropa y la deja secándose, yo lo relacioné mucho a eso. Entonces ni siquiera quise presentar la tela como, ay, esto que está aquí. Ya después para la exposición sí se modificó un poco y la presenté como si fuera un banderín. Entonces quedó un poco más puesta como si fuera casi que el emblema de esta memoria que tuve y de esta experiencia que tuve, que es fuerte, pero al fin y al cabo ese tipo de cosas se llevan y se cargan de esa misma forma. Entonces es como una discusión como bastante, bastante amplia. Pero quería traérsela también como un ejemplo de estampa digital que exploré en su momento, porque después hice esta otra, que fue para una exposición que organizó una colega y gran amiga mía y de varios que estamos aquí en el taller, que José y Tefi, y Ale también, que se llama Marcela, organizó con Karen Esquivel una exposición que hicimos en un espacio totalmente como ajeno, independiente, que trataba sobre la represión hacia, y el abuso de una experiencia de Karen dentro de su casa. Entonces, básicamente recreamos la casa de Karen en un espacio de, que estaba casi que abandonado en realidad, y era como una galería que montaron, que montó Marce y Karen casi que en dos días o en un día. Y creamos la casa de Karen y nos pidió a varias colegas poner alguna pieza relacionada a esa represión y a esa condición de nuestra propia casa, ni siquiera tener como esa libertad. Y también era una forma para ayudarle a Karen que cerrar este ciclo que ella quería, y abrió una discusión súper linda y hasta el día de hoy soy como... O sea, le he hablado bastante a Karen, hemos hecho como muchas cosas chivas y hace poco la vi, entonces fue muy como recordar que esto había sucedido. Y yo hice este collage que también sublimé sobre un sedazo, no recuerdo muy bien cuál era y por eso puse como nada más aún. Y hice como esta frase de nuevo, como no se permite sentir, porque para mí esa era como la frase del texto que hizo José, de hecho, y que no se permite sentir, y me quedó muy en la cabeza de que para mí eso es la mayor como opresión que puede generar como algo de ese calibre. No permitirnos sentir algo es como muy fuerte. Entonces quería meterlo dentro de la imagen de alguna forma, y lo que hice fue hacer primero un collage digital e imprimirlo, y eso fue lo que resolví. Y bueno, que me estoy extendiendo demasiado, así que voy a ir un poco rápido con esto. Estas son como más cosas digitales. Estas son fotos que he estado trabajando para
en los procesos de la tesis, que creo que nunca voy a terminar. Todos pueden ser identificados. Entonces, ahora con pandemia menos. Entonces, en la tesis va un poco acerca de los espacios que quedan o que no se ven dentro del cuerpo y cómo estos pueden ser representados en el grabado. Entonces, el proceso primero que hice fue tomar fotos, y estas son las fotos primeras que salieron, y a partir de esto estoy haciendo unos linóleos y varias texturas que salgan de sus mismos pliegues. Entonces, es como el estudio de esta composición que parte de ese principio. Y para terminarles, lo más reciente que hice fue esta pieza y este proyecto, que fue para Casa Má, una exposición que se hizo el año pasado con varias artistas colectiva, en donde hablaba un poco sobre, también quería usar como el recurso de las fotos de mi familia, en este caso en unas como que usábamos de paseo cuando salíamos de mi casa, mi hermana y yo usábamos mucho las Kodak, estas desechables, entonces hay demasiadas fotos de toda esa época. Y lo que hice fue grabar la misma foto y repetirla 24 veces de distintas formas. Entonces, esta es la misma foto como con distintas composiciones. Si ven, ahí se ven. Entonces, es la misma foto, básicamente que manipulada 24 veces diferente. Y era un ejercicio con la frase de qué dicha que nos tenemos. Y era como esta casi que conmemoración a mi familia, pero al mismo tiempo a todos esos recuerdos que están impregnados o no dentro de esa foto, ¿verdad? Porque vean mi cara, yo soy la que sale como con las manos así, y me parece un gesto como que hasta sigue siendo hasta el día de algo que sigo haciendo, entonces me pareció muy valioso. Y ese es como el proceso que les quería traer, y también un poco de referencia sobre si querían anotarlas también, si querían. Son referencias muy valiosas para mí, como en mi trabajo y también como en mis procesos. Me encanta el trabajo de Carlos Solano, cómo usa el cuerpo dentro del espacio y también las oportunidades gráficas. De hecho, esto está en TEU y esto es en el Museo de Arte Costarricense. Entonces, me pareció muy chido traerles las referencias. Me encantan los grabados de Emilia Prieto. También quería traérselos porque me gustaba mucho, pero como un recurso súper valioso que tuve en la U, cuando aprendí grabado, esta era de mis grabadoras favoritas y lo sigue siendo. También era poeta. Y es ensayos también. Los ensayos los pueden buscar en línea, son increíbles. Bueno, y hay otra cosa que sí, la Carolina y Marcia hicieron un trabajo sobre Emilia Prieto, que también es muy interesante. Ajá. Sí, sí. Era eso nada más. Todo bien. Sí, es cierto. Me acordé de ese trabajo. Es muy chiva. Lo pueden buscar. Yo ese creo que también estaba en línea. Me pareció al menos unas fotos al respecto. Uh-huh. Además, yo creo que iban a volver a exponer algo. Sí, ellas. Pero creo que por la pandemia no han podido. Sí, por la pandemia no se ha podido, pero sí. Y quería traérselas sí. A ella también por los ensayos y por las palabras que tiene y porque sí es como una referencia bastante grande. Algo un poco más hacia afuera. Me gustó mucho las obras de Robert Motherwell. Era como también uno de mis principales. Es de mis artistas favoritos y me gusta mucho la mezcla de texturas y colores. Él suele hacer pintura, pero también hace como estas juxtaposiciones de recortes dentro de las texturas. Y a mí me encanta. Me gusta mucho el recurso que él hace. Es un poco más abstracto, pero me gusta mucho cómo usa el color y la forma en que las formas se complementan y también están como interactuando. Entonces es como una referencia que quería traerles que a mí me gustaba mucho. Una pregunta, perdón, ¿cuál es el nombre de ese artista? Es que no me he hecho de encontrarlo. Sí, este. Okay. Robert Motherwell. Gracias. Ajá, con gusto. Hay un libro que saqué de él en la biblioteca de la U, creo que era ahí donde lo había sacado. Es un libro muy chido, venía con varias referencias y ahí fue donde lo encontré a él. Me gustó mucho porque tiene como demasiadas como cosas que a mí me llamaban mucho la atención cuando empecé el proceso del collage, entre ellas
el texto, cómo lo mete, que quizás es un poco más abstracto, las texturas y pues el uso de la pintura, ¿verdad? Porque al fin y al cabo los colores son súper vibrantes y bastante potentes y chivas. Hay demasiadas obras de él, lo pueden buscar en internet también si quisieran. Y eso sería hoy, la otra semana, tenemos un ejercicio, pero yo les voy a enviar por correo los materiales que necesitamos y que esos sí son los que les había mandado tal vez como al inicio, como tal vez están en papel a mano, si tienen fotografías impresas a hacer, traerlas, si tienen impresiones que tengan guardadas o revistas, tráiganlas. Lo que quiero es que tengan a mano las cosas porque va a ser más bien en el momento. Entonces es ver cómo funciona un poco esa interacción digital, porque también es como una aproximación que nunca he hecho y me pareció muy valioso hacerla aprovechando que estamos en estos momentos digitales. Y quería que fuera una oportunidad también para en conjunto tal vez crear un ejercicio. Y entonces, como hice la semana pasada, les voy a enviar un correo como con los materiales que ocupamos y Dani les va a enviar luego el link ¿cómo se llama? A la sesión de la otra semana. Y no sé si tienen algo que compartir, pero Dani, muchas gracias porque me extendí 15 minutos. Creo que... Sí, eso sería, y no sé si quieren compartir algo sobre el proceso que les mostré, sobre algún ejemplo, o si tienen alguna duda. No, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias por traer todos esos proyectos y todos esos procesos. Creo que es muy... Mucho gusto. Muy rico saber toda esa transformación y toda esa evolución y excelente trabajo, en serio, muy bello. Muchas gracias. Sí, sí. Muy interesante, está todo muy lindo. Me gusta gracias. Mucho. Le digo, es que las primeras imágenes, digamos, donde eran como fondo blanco y eso, uh-huh. ¿Eso qué es? ¿Grabado? ¿Metal? O, no, esos eran serigrafías. Ok. Uh-huh. Las serigrafías eran, ya te muestro. Sí, que son como muy silueta y así. A veces me recordaba mucho como en mis trabajos de Max Ernst, así como. A mí me gustó mucho a él cuando lo conocí en la U como referencia. Esos. Sí, esos que son como fotografías. Ok. Pero no sé. Esa textura que ves al fondo, como esa mancha negra y lo que se ve al otro lado como unas V's o como unas líneas, eso es serigrafía. Ah, ok. Y el de la izquierda, por ejemplo, que es más imagen fotográfica, así. Eso tiene serigrafía también, atrás. Ok. El recorte, que ves como la negro que está enfrente y lo que está detrás de los ojos, lo que está atrás es serigrafía también. Ah, bueno, pero los ojos son que la misma foto. Los ojos son fotografía. Pero es collage, o sea, es pegado. Sí, exacto, es pegado, pero tuve que utilizar otro tipo de goma porque sobre la tinta de grabado no generaba una textura un poco fea y además para la conservación podía ser un poco complejo. Pero es pegado, tiene papel mantequilla, por eso se ve como medio opaco. Yeah. Y encima el papel mantequilla es donde está el texto escrito. Y las fotos son impresas en papel de fotografía. En papel. Sí. Ah, sí. Sí, me parece muy interesante cómo mezcla la fotografía con el grabado y todo. Bueno, en realidad la foto también viene siendo un grabado, es gráfica también. Totalmente. Eso es otra cosa, sí. Por eso les traje también la parte análoga, porque también desde lo análogo, pues la foto es eso, ¿no? Como... Sí, sí. Pero no, muchas gracias por el comentario y a todos como por la atención y por participar. Uh-huh. Entonces, nos vemos si quieren la otra semana y les voy a mandar un correo otra vez como hice, mañana se los mando.
como con los posibles materiales. Y si tuvieran cualquier duda, me pueden responder al correo como con la duda que tengan. En serio, no pasa nada, ¿no? Yo estoy siempre viendo el correo. Entonces, muchas gracias. Gracias por su atención y participación.